El día 18 de septiembre de 2023, los medios de comunicación en los Estados Unidos solo hablaban de una cosa: la pérdida, no en combate, no en una misión arriesgada, ni siquiera en el extranjero, sino literalmente un caza F-35 de más de 100 millones de dólares se ha extraviado sobre los Estados Unidos. Suena completamente ridículo, pero un caza F-35B perteneciente al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de América se ha extraviado volando sobre Charleston, en Carolina del Sur, en la costa atlántica de los Estados Unidos. Sin embargo, el accidente ha sido por demás extraño, pues según los reportes oficiales, el día 17 de septiembre de 2023, aproximadamente a las 14 horas, hora local, el piloto reportó un fallo, aún no identificado, en su fallas 35, obligándole a eyectarse de esta chatarra voladora, es decir, de su avión de combate de última generación. Y es que versiones iniciales del incidente señalaban que el avión habría seguido volando en piloto automático, aunque bien se pudo haber estrellado en una zona despoblada o en el mar. Sin embargo, la verdadera historia detrás del accidente pudo ser mucho más compleja, pues por difícil de creer que parezca, ya el ejército de los Estados Unidos ha pedido a la población local su ayuda para localizar este avión estrellado, y es que pareciese que, según su propaganda, los estadounidenses pueden rastrear a cada tanque y soldado ruso en Ucrania, pero no pueden encontrar un avión estrellado en su propio territorio, lo cual es francamente ridículo. Y es que a raíz del incidente han surgido diversas teorías, señalando, por ejemplo, que el Fallas 35 pudo ser hackeado por Rusia o por China, aunque incluso entre las teorías más convencionales no termina de quedar claro si el piloto activó la eyección de forma accidental, si la activó como consecuencia de un desperfecto del caza, o si directamente el Fallas 35, debido a un fallo, eyectó espontáneamente a su piloto. Asimismo, el paradero de este avión de combate sigue siendo incierto, pues los sistemas de transpondedores y el GPS a bordo, de acuerdo con declaraciones oficiales, fallaron o fueron desactivados, volviendo prácticamente imposible dar seguimiento a la aeronave. Mientras que la teoría del hackeo también nos habla de que este caza pudo ser dirigido a un punto donde podría ser recuperado por Rusia o por China, especulándose fuertemente que el avión habría sido volado de forma remota hasta Cuba, con muchos rumores hablando de esa teoría la mañana del 18 de septiembre de 2023. Y es que esta teoría en primera instancia suena imposible, pero se vuelve factible cuando recordamos que el rango de combate del F-35B es de 1.680 kilómetros, mientras que La Habana en Cuba se encuentra a tan solo 1.100 kilómetros, por lo que teóricamente, con 2/3 de tanque de combustible, un F-35B puede llegar desde Charleston, en Carolina del Sur, hasta Cuba. Y es que esta teoría es por demás interesante, aunque cuenta con dos enormes problemas, ya que en primera instancia, ninguna fuente gubernamental ni militar ha confirmado el arribo del F-35 a Cuba, y en segunda instancia, los estadounidenses, a últimas horas de la tarde, parecen haber encontrado los restos del F-35 extraviado, pero en su propio territorio, aunque por supuesto, los estadounidenses no han ofrecido ninguna prueba fotográfica o en video que respalde sus afirmaciones y que nos confirme que efectivamente han recuperado los restos
de su F-35 extraviado. Por lo que efectivamente tendremos que esperar a que se aclare el paradero final de este F-35B, tras lo que podemos considerar uno de los incidentes más bizarros y más extraños de la aviación militar en los últimos años, aunque ciertamente es una constante para el Fallas 35, que se ha visto involucrado en múltiples accidentes muy difíciles de explicar. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a canal Conocimiento Militar. O si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,